muchos premios y muchos ganadores. En una actividad sencilla en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa, Copeagri RL, hizo entrega de los premios de la promoción La Familia en un Todoterreno, que se realizó en los diferentes supermercados. Fueron 100 premios y uno de ellos, el Isuzu D-Max 2024, donde el ganador es Carlos Vázquez, quien se mostró muy complacido. Mira, Jenny me llamó y en realidad no lo creía yo, porque ya es una noticia fresca, ¿verdad? Muy... Es cierto, me estaba vacilando. Dice, no, no, es cierto, es cierto. Tengo el vehículo. Bendición de Dios. Casi me hace llorar, viera. Sí, sí. Pero muy contento, muy alegre. ¿Alguna vez había tenido un premio así tan grande? No, yo he pegado premios pequeños, pero nunca un carro, nunca me han un nuevo, ¿verdad? Gracias a Dios y a Copeagri. Ajá. Y bueno, y para un lugar como donde usted vive, ¿qué va a hacer ahora con este carro? No, no, voy a dejármelo porque ya, bueno, ahí también está bonito el camino, está asfaltado casi todo, estoy a 200 metros del asfalto y está muy bonito. Me lo voy a dejar porque está nuevecito, mejor vendo el viejillo. Va a disfrutarlo entonces. Voy a disfrutarlo, sí, señorita. Y a seguir participando porque puede ganar, uno nunca sabe, más premios. Tengo 40 años de ser socio de Copeagri y le voy a decir una cosa, muy contento, muy agradecido con todos los patrocinadores Copeagri, con el señor que nos da tanto, ¿verdad? Contento entonces. Muy contento, muy alegre. Asimismo, se entregaron las órdenes de compra por 160 mil y 100 mil colones a los 99 ganadores. Una orden de compra por 160 mil pesos en Copeagri San Luis. ¿Y cómo se siente? Feliz. ¿Ya había ganado alguna vez? No, nunca. Bueno, entonces aprovechar estos días entonces para usarlo en compra. Sí, claro. Sí. ¿Y a seguir comprando? Por supuesto que sí. Es una orden de 160 mil. Y fue en el supermercado Villalegre. Sí. Y gracias al Señor, pues es una bendición para este tiempo. Sí. ¿Se había ganado algún premio antes en alguna otra rifa o es la primera vez? Yo creo que es la primera vez, no recuerdo otra. Bueno, y hay que disfrutarla porque es bastante, ¿verdad? Sí, gracias, gracias al Señor. Es una buena ayuda, más en este tiempo, ¿verdad? Estamos, sí. Okay. Y gracias a Copeagri, ¿verdad? Una orden de compra por 100 mil colones, muy feliz. Muy contento y muy agradecido con la Corporación Copeagri. ¿Dónde hizo la compra? En el supermercado central. Uh-huh. Bueno, y es un éxito ahí que le llega, ¿verdad? Bastante importante. Claro que sí, más que se acerca ya lo que es la Semana Santa y todo eso, pues nos suaviza un poco esta cuestica. Sí, muy, muy agradecido. Una orden por 100 mil colones. ¿Dónde hizo la compra y cómo? En Villaligia. Ah, me siento muy contenta. ¿Satisfecha? Bastante. Sí, sí. Como decía el señor, aprovechando que ya era Semana Santa para algunas... Claro, ¿verdad? Para ajustar bastante, ¿verdad? Para la cooperativa, esa es una forma de premiar la confianza de los clientes. Muy contentos ya después de haber realizado el sorteo, ¿verdad? Con todos los felices ganadores, hoy nos reunimos para ya hacer entrega de esa cantidad de premios que son importantísimos y que pues nos llena mucho de alegría dárselos a nuestros clientes, ¿verdad? Recordarles que bueno, eran 99... Eran 100 ganadores, 99 premios adicionales y un hermoso vehículo que estábamos hoy por entregar a un ganador, un feliz ganador. Bueno, muy contentos de que también se hagan esas actividades para hacer efectivos los premios. Sí, correcto. En el proyecto Copeagri la transparencia siempre pues tratamos de llevarla a que la gente la conozca, la vea, que se palpe esa transparencia en los diferentes sorteos, diferentes actividades que hacemos. Por supuesto, hoy estamos invitando a todos los medios, hoy estamos invitando a los ganadores, hoy estamos invitando al público que se acerque y que vea también la entrega de esos premios a los ganadores. Usted lo dice bastante bien, ¿verdad? Yo creo que cuando hacemos una dinámica en Copeagri siempre buscamos dos objetivos, premiar la identidad, ¿verdad? Y por supuesto que atraer nuevos clientes con un premio atractivo, ¿verdad? Que le diga que más de lo que hoy le ofrecemos, que es competitividad, variedad, surtido, le tenemos también un premio. Y esos son los premios. Esos son los premios, ¿verdad? Estamos entonces entregando un vehículo, ¿verdad? Un pickup 4x4, Isuzu D-Max, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido uno de los sueños, ¿verdad? Desde finales del año pasado y este año, que todos creo que participábamos por obtenerlo. Y más de 13 millones también en órdenes de compra, ¿verdad? Compuestas entonces ahí de 160 mil colones y de 100 mil colones, ¿verdad? Y con lo poquito que hemos podido conversar con cada uno de los ganadores, creo que
Es una bendición para ellos, ¿verdad? Y esas bendiciones yo creo que también las recibimos, digamos, en este caso, por parte de COPEAGRI, que busca realmente entonces el desarrollo y dignificar a la persona. En COPEAGRI esperan continuar con diferentes promociones.